Welcome to San Andreas Hotel. I'm Maria Belen. I'm the receptionist in the morning. It will be a pleasure to work with you. Bienvenidos al Hotel San Andrés. Estamos ubicados en el centro histórico de Cuenca, ¿sí? Aquí nosotros podemos apreciar el lobby del hotel, ¿sí? Aquí nosotros tenemos todo lo que la ciudad de Cuenca le ofrece, ¿no? Las artesanías, los tejidos, la plata, los cuadros, ¿sí? Este es uno de los candelabros de la primera casa, ¿sí? De los dueños, de la señora Elvirita Peña. Esta es la recepción. Contamos con 23 habitaciones, ¿sí? Este es un local que hemos adecuado para internet, wifi, donde nuestros clientes pueden venir y comunicarse desde aquí con sus familiares. Esta es la planta baja, donde tenemos 4 habitaciones. De las 4 habitaciones, las 2 son suites, ¿sí? Y 4 pisos. En el último piso está la cafetería. Acá es el jardín. La historia del Hotel San Andrés. Esta casa es la típica casa cuencana, que es desde 1920. Sí, es, como usted puede mirar, desde el patio, traspatio y el jardín. Nosotros formamos parte del patrimonio de Cuenca con la fachada. Si usted puede ver, las paredes de nuestro salón es de 1 metro de ancho, de adobe. Es igual las tejas también son de la primera casa. Entonces, esto es de una familia Peña, ¿sí? Y era esta casa dedicada al granero. En la parte de atrás se guardaba todo lo que son granos, porque era de unos agricultores. Entonces, más o menos esa es la historia del hotel, y debido a la riqueza de la arquitectura de aquí, de esta casa, entonces hemos visto para hacer hotel y hacer que nuestros extranjeros, turistas, lleguen realmente a una casa cuencana, ¿sí? Todo lo que es madera, adobe, y realmente que se sientan como estuvieran en casa. Nos gustó mucho, llegamos ayer y nos dieron una muy linda habitación y nos ayudaron con las maletas, una habitación muy cómoda, y especialmente aquí el desayuno con la cafetería, bien confortable, con buena atención y muy rico desayuno. ¿Y cómo encontró el hotel? ¿Perdón? ¿En el internet o...? Por teléfono llamamos a un hotel cerca de aquí y estaba lleno y nos recomendó este hotel y sí, nos gusta mucho, está muy bien. ¿De dónde ustedes son? Nosotros somos de Suiza. Y estamos aquí viajando por 3 semanas en Ecuador. Esta es nuestra suite. La cama es de 3 plazas. La habitación es bien amplia. Aquí ha llegado uno de nuestros candidatos a presidentes, gente que está en el gobierno. Esta habitación es para... por la amplitud, para los minusválidos, ¿sí? Silla de ruedas. Entonces, como pueden apreciar, el arquitecto que estuvo a cargo de la reconstrucción es el arquitecto Osvaldo Jara, ¿sí? Es un reconocido arquitecto que se dedica solamente a la reconstrucción de este tipo de casas coloniales. ¿Cuánto tiempo se demoró? La reconstrucción duró como 3 años del hotel. Sí, hasta
poder estar a gusto de realmente para poder servir al turista y que puedan apreciar el tipo de casas que ustedes van a encontrar aquí en Cuenca, ¿no? No es la única, pero sí es una de las mejores. De sol, da lua quente, tenho sede de estrela, da tarde quente, tenho sede de sombra. Que podemos dizer do plus do Hotel San Andrés comparado à la competência? Que vocês vão sentir-se como em casa. Los empleados y colaboradores nuestros les van a hacer sentir así, muy bien, les van a servir. Es un servicio personalizado y ustedes aquí son los señores, con nombre y apellido, no es el señor de la habitación tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos, servicio, limpieza, un ambiente agradable y el ruido que ustedes no van a tener en las habitaciones, entonces van a descansar. Van a estar bien. Y cuando ustedes entran, el símbolo de nuestro hotel es el candelabro. Sí, cuando ustedes miren esto, ustedes van a decir que están en el Hotel San Andrés. Bienvenidos. El facto que las paredes son de un metro de ancho, eso puede explicar la razón por la cual no hay ruido en el hotel, aunque somos en pleno centro. Exacto, estamos ubicados en la Gran Colombia, en el centro histórico de Cuenca. Las paredes son tan anchas como usted puede apreciar, pero no es tan ruidoso. Y ya que nosotros tenemos la mayoría de nuestras habitaciones van hacia el patio, hacia el jardín, entonces el ruido por lo general no llega. Este hotel está dedicado, es para descansar, ¿sí? Para que nuestro extranjero, turista, que sale en la mañana a recorrer nuestra ciudad, nuestros campos, regrese en 3 horas, 4, 5 de la tarde agotado, realmente es a descansar. Y nuestras habitaciones se prestan para eso, para el descanso. Sí, yo me quedé aquí. El mar está sonriendo de longe.